Luego del exitoso paso por el sur de Chile, el bus partió al otro extremo de nuestro largo país. Esta vez con la incorporación de la Copa América Centenario entre sus vitrinas. Rodrigo y Gonzalo comienzan el retorno hacia su hogar, pero en el camino han llegado a la cuarta región, específicamente a la ciudad de Coquimbo, puerto pirata de larga historia futbolística. Norte un poquito dejado respecto al país entero, y eso la gente te lo hace sentir, y el deporte y la cultura también denota esas carencias. Gente muy, muy agradecida de que estemos acá, con logros que generalmente están a disposición de gente de Santiago o de capitales mucho más grandes. Esta iniciativa que no se dan en regiones, y espero que se sigan dando, porque nosotros no tenemos la posibilidad de ir a una Copa América, para decir, cuando fue en Santiago, menos para el extranjero, pero en este momento la iniciativa en sí, excelente, buena. Una experiencia que jamás yo he visto, pero ojalá que se siga dando lo que vivo. Nuestro rol de periodistas también, hemos intentado ir a buscar esa historia. Estuvimos en Copiapó con la familia Eladio Roja. Reunimos a todos los hermanos de Eladio Roja, que fue la gran figura del Mundial de 1962. Estuvimos en Taltal con Armando Alarcón, estuvimos en La Ligua con el Ligua Puebla. Héctor Puebla, un gran jugador que ahora sería titular, no tengo ninguna duda en este equipo. Gente, familias anónimas que se desprenden de tesoros que ellos tienen. Nos regalaron una camiseta de Copiapó que estuvo enterrada por el alud. Y creemos que a través de estos pequeños reliquias podemos ir constituyendo un poquito la historia del fútbol chileno. Un hincha de Universidad de Chile se acerca a Rodrigo y le cuenta que quiere hacer entrega de un banderín muy significativo para la historia del club. Este banderín es histórico porque el caballero lo compró antes de que la U fuera campeón. O sea, era un riesgo, obvio. Y tiene el detalle de que en vez de campeonato dice campeonato nacional. Se equivocaron, no importa. La U tenía 7 estrellas hasta ese momento y ya estaba sumada a la octava, porque fue la más emblemática, porque nos demoramos 25 años en ser campeones. Por eso que tenemos tanto aguante, ¿cierto? No, sí, me emociono. No queda otra. Lo compré en El Salvador, viejo, lo compré antes de terminar el partido, unos 15, 20 minutos antes. Entonces, es algo espectacular. Vamos a ver. Y ahora lo quise regalar acá. La segunda jornada de exhibición en la capital de la cuarta región comienza a llegar a su término, cuando dos hinchas de Coquimbo Unido llegan al bus y saludan a Gonzalo, con quien comienzan a dialogar e intercambiar experiencias de la historia del club de sus amores. Hola, ¿cómo estamos? Gonzalo, ¿cómo estáis? Venimos acá a ver el museo. Nosotros también somos de Coquimbo, también tenemos un proyecto de un museo, no sé si lo cacháis, ¿habéis visto algo de eso? Ah, en el Facebook, sí, Museo de Camisetas Coquimbo, sí. Claro, nosotros igual tenemos un proyecto. Oye, están buenas las camisetas, ¿eh? Sí, esta de la Copa Libertadores del 92. Sí, y esta es la del ascenso. Del ascenso del año 90, marca Garda, marca regional. Marca regional. Están bonitas, po. Sí, bo. Las camisetas tienen un cuento porque la gente las asocia a etapas de las vidas de cada uno, pues, claro, a décadas. Bueno, ejemplo, con Coquimbo nosotros igual nos pasa algo parecido a lo que decís tú. Nosotros, por ejemplo, para los niños es súper difícil para nosotros explicarle a ellos que Coquimbo en algún momento no fue un equipo más de la B, pues, que en algún momento jugábamos Copa Libertadores, estuvimos ahí peleando el campeonato nacional de primera división, y eso los niños chicos ahora, por ejemplo, ellos que andan ahí con camiseta de Coquimbo nunca lo han visto, nunca vieron a Coquimbo vivir eso. Gonzalo, entonces te dejamos la invitación hecha a nosotros para mañana, para que conozcas un poco más de Coquimbo y vaya a mostrarte unas camisetas que tenemos nosotros también, y puedas también ir a compartir un rato con los otros hinchas de Coquimbo para que conozcan más cómo somos nosotros aquí, la gente del puerto. Gonzalo, ya, compadre, que estés muy bien.
Debido al gran número de gente visitando el bus, Gonzalo no logra asistir al encuentro con Luis, pero el equipo de producción concreta la junta con Luis Araya y un grupo de hinchas de Coquimbo Unido en el mítico Estadio La Pampilla. Bueno, para nosotros Coquimbo Unido, voy a hablar en general porque creo que cada uno lo vive a su manera, pero es como una pasión uniforme. Los cabros se desviven por Coquimbo, estar toda una semana pensando en el Pirata. Uno lo ve día a día porque si no es viajar, si no es ir al estadio, es pintar un mural, es juntarse en la semana. Si a uno de nosotros le falta algo, está la mano que lo ayuda. Todo eso para nosotros es Coquimbo, es un solo amor que lleva a la ciudad, lleva al club, lleva a sus calles, lleva a su gente. Somos todos una sola familia de Coquimbo, somos una familia muy grande, unida por esto, por lo que es el amarillo y negro, por lo que es Coquimbo Unido. Y Coquimbo es especial, Coquimbo es un equipo que tiene una identidad, que tiene una raigambre distinta y que ustedes lo pueden ver acá en la ciudad, está la ciudad embanderada, siempre el negro con el amarillo, y eso no se da en todas las regiones, cuesta que se dé. Coquimbo es de gente trabajadora, es otro tipo de hincha. Si les tocara ir a ustedes a ver un partido a Serena, se duermen de lo fome que son. Cuando el 2008 se hizo este estadio, nosotros vinimos los hinchas de Coquimbo voluntariamente acá sin recibir nada a cambio, a instalar el pasto, a tirar carretillas, solo por amor al club y por amor a la ciudad, para que la gente pudiera venir a disfrutar los partidos acá. Y bueno, hinchas de Coquimbo no hay solo acá en Coquimbo, sino que hay en todo Chile. Y como ahí andan recorriendo todo Chile con el bus, nosotros queremos hacer una donación de la época más importante que vivimos como hinchas, que es la camiseta que se utilizó en la Copa Libertadores, que está nueva, para que ellos la puedan exhibir en todo Chile, en los lugares donde vayan, para que no solo los hinchas coquimbanos puedan disfrutar de esta bonita experiencia que vivimos nosotros de ir a la Copa Libertadores, sino que todo Chile pueda enterarse que nosotros estuvimos ahí, que también ganamos, porque le ganamos a Católica. Ganamos a Católica y empatamos con el Colo. Y además encima se dos puntos. Pero jugamos con Newell's del Loco Bielsa y jugamos contra el San Lorenzo de... ¿Del Betacosta, no? Sí. Estuvimos en un grupo de 5 equipos más encima, o sea, lo comido y lo bailado, sí. No lo quita ahí nadie. Estuvimos. Así que aquí está la camiseta para llevársela a los muchachos. 1, 2, 3, atención Coquimbaro, sea chichi, lelele, chichichi, lelele, Coquimbo Unido de Chile, sea chichi, lelele, chichichi, lelele, al hueso pirata de Chile. Al hueso pirata, loco. El bus termina su maravillosa gira y llega a Santiago para estacionarse definitivamente. Pero antes de apagar el motor, los protagonistas de esta historia reciben una inesperada visita desde la cuarta región. Luis Díaz, hincha papayero, nos trae una sorpresa. Hola, hola compadre. ¿Cómo está? Hasta que di con el bus. He recorrido medio San Bernardo buscándolo. Aquí está, pues. Está medio... escondido ya, pero adelante, pues, Rodrigo. ¿Todo bien? ¿Cómo le ha ido? Venirse de La Serena para acá fue un periplo, pero yo creo que valía la pena. Valía la pena porque en ocasiones los equipos chicos, como los nuestros, o mal llamados chicos, los equipos de provincia, tienen poca tribuna. Y yo por Facebook y por distintos medios, por el canal de YouTube, los he estado siguiendo y me he dado cuenta lo que ustedes están haciendo. Entonces yo también quería aportar mi granito de arena en esta... en esta cruzada que ustedes llevan. Te voy a hacer entrega en este minuto, es una tremenda joya. Es la camiseta del origen. ¿Y por qué la bauticé como la camiseta del origen? Porque esta que te voy a entregar no es de Deportes La Serena. Es de la Asociación de Fútbol de La Serena. La Asociación de Fútbol Amateur. La que ganó el tricampeonato nacional de fútbol amateur en el año 53. Así que, viejo, ojalá la puedan exhibir y la valoren como la valoramos nosotros los serenes. No, una joya, po. Una verdadera joya, de esto se trata este museo, pues de rescatar la pasión, de la cultura de puesta en la de los hinchas, desprenderse de algo así, para entregarlo para que todo Chile lo vea, es un poco el objetivo que tenía este museo. Nosotros estamos un poco tristes también porque estamos cerrando un ciclo que fue bonito para nosotros. Recorrimos el sur, el norte, tuvimos el apoyo de DirecTV en este ciclo. Y,
Y bueno, queremos seguir adelante, vamos a seguir con este proyecto, tal vez de otra manera, renovado. Le vamos a buscar la vuelta y vamos a tratar de que los hinchas siempre estén con nosotros, hinchas como tú. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por todo. Una extensa etapa, con más de 14.000 kilómetros de recorrido por distintas ciudades y pueblos de todo Chile, comienza a llegar a su fin. Pero deja un legado de cientos de historias y recuerdos que llenan el anecdotario del Museo Itinerante. Aquí termina la otra historia del fútbol. As novidades escondidas num passado que eu não conheci. Vai nascer e com ele a ânsia de um novo que não vem, mas sempre está por vir. Yeah, um novo dia vai.